Hi, everybody. Good evening. Good evening, Miss. How are you? Good evening. Fine. And you? Very good. Kind of cold. Very cool. Yeah, chilly. Okay. How's the weather at your house? I am. It's raining. 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 Okay. Where do you live? Salvador. Here it's not raining. I live in Santo Tomas. And you? San Salvador, nearby Metro Centro. Oh, okay. And where is Santo Tomas? It's like behind the lake. Next to San Marcos. This San Marcos. Next to San Marcos, right? Okay, yeah. It's raining a lot there. The time in the south. Okay. And yeah. Janet, where do you live? I live in Cumbres del Escalón. Cumbres. Oh, it's raining for sure. No. No, really? It's not raining. Actually, it's not raining. That's weird. Normally, Escalón and Merliot are the first ones. Yeah, but now it's not raining. That's good. Excellent. All right. So, I think you received some information today, the video and the link with some verbs. So this is just for extra study. All right. So for the previous class, do you have questions, anything that we have to review today before moving on a little bit? We're going to continue with simple present and some and the same kind of activity we had yesterday. Vamos a seguir con la misma dinámica, pero si tienen preguntas, ya sea de la plataforma o de la clase, veámoslo en los primeros minutos, all right? Yo quería preguntarle por las oraciones que le envié, Miss. La vi y las reenvié. De hecho, están bien, no hay error y ya está reportado qué podría estar pasando. Porque sí, lo que no veo es cómo terminan, pero según el quiero ver si lo tengo acá. El espacio es como pequeño y se corta la oración, no se mira completa en la plataforma. Por eso se las envía aparte. Sí, pero eso creería que no es problema porque las debería de registrar. Ahora vamos a ver si tengo por acá. Sí, porque yo la estuve viendo y no hay, todo está bien, es question mark, mayúsculas. Sí, entonces sí, ese es el error de la plataforma y ya está reportado dos veces para ver que nos puedan resolver si es algo técnico o si es algo que se les ha presentado a alguien más también. No sé si han llegado hasta la parte de el knowledge check, el resto, o en qué parte van. Para ir viendo cuando ustedes van avanzando en las lecciones, cada dos clases hay como un pequeño ejercicio para revisar. Okay. Pero el número de knowledge es el 1.10. En los anteriores no hay problema. No hay ningún problema. ¿Alguien más? Yo ya lo hice. Ah, ok, y pasa, no tiene error. Sí. No tiene error. Ah, entonces sí, es solo del usuario de Janet, posiblemente. ¿Verdad? Vamos a tomar eso en cuenta, que llame la atención que solo sea uno. Entonces podría ser algo que no se ha descargado para ese usuario, lo cual es raro, ¿verdad? Pero igual, siempre infórmeme cómo van avanzando en esa parte, si tienen algún error o algo, para ir viendo de que lo vayan resolviendo al momento. Ok. Si no hay más preguntas, vamos a seguir un poquito sobre Simple Present. Ahora, este es bien importante porque aquí nosotros vamos a determinar muchas de las cuestiones que vemos en las primeras intercambios que hacemos en inglés, ya sea para una entrevista de trabajo o cuando nos presentamos. Si ustedes se fijan, casi siempre, creo que todos tienen mucha experiencia en cuanto a, digamos, a trabajo. Cuando nos preguntan, dígame algo sobre sí mismo,
casi siempre vamos a trabajar el simple present. Entonces, la base fundamental de una conversación, además de yo dar mis respuestas, pues, es las preguntas, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ir determinando la comprensión auditiva, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar rapidito unos cuadros y ya se los voy a pasar a todos para que los tengan siempre y los revisen. Ay, qué pasó, ¿qué es eso? Voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar esta parte. Uy, ¿qué pasó? Esta no es mía. Wait. Hace presentación. Wait. No me deja ver una imagen. Quiero ver. Ah, no, le abrí mal. Un segundito. Okay. Do you see my screen? ¿Ven todos mi pantalla? Yes. Good. Okay. Ayer practicamos what. What do you do? ¿Qué haces on Christmas? What do you do at weekends? What do you do in the morning? Pero vamos a ver que tenemos otras opciones. Okay. Aquí tenemos ejemplos bien básicos con simple, con verb to be. Que vamos a aplicar luego a simple present, que es lo que estamos viendo. Let's see, William, can you read the first example, the what? William, can you hear me? Repeat. Yes, read the first part, read this one. Read this. Can you hear me? I think we are losing. Yes, read the first box. Leamos el primer cuadro, el que dice what, con la pregunta y con la respuesta. No, no. Okay. Perfect, teacher. But what is in your bag? My books are in my bag. Good, thank you. Ok, what es para cosas. Siempre que me preguntan what, son cosas lo que me están preguntando. Y con la excepción que vimos ayer es acciones. Si me preguntan what do you do, ok, es mi ocupación. What do you do for a living, que es la pregunta completa, es I am a doctor, I'm a teacher, I'm a waiter, I'm a secretary, I work for customer service. Esa es la pregunta de la profesión. Puede ser que me pregunten qué hago en las mañanas. What do you do in the morning? Ah, I prepare my breakfast, make coffee, take a shower, go to work. Entonces el what puede ser que me esté preguntando una acción. Y si casi siempre voy a tener un double do. El do del simple present y el do de qué haces. ¿Ok? Ahí se repite, pero son dos cosas diferentes. El do, que es auxiliar, y el do de hacer. What do you do Sunday morning? I go to church. Ok, ahí le estoy respondiendo una acción. Now, let's see. Jesse, help me with the next box, with the word. Jesse, can you hear me? I think I have some reception for Jesse, but I can't hear clearly. Okay,
If you have problems, Jesse, si tiene problemas, póngamelo en el chat para ver. Okay, let's continue. Para dar tiempo. Aileen, can you help me with this one? Leamos, where? Where is your car? What is the answer? It's in the parking lot. Very good, it's in the parking lot. Siempre que me preguntan where is location. Quiero saber dónde, okay? Location. For example, Sonia, where do you live? Hi. Hi. Where do you live? Where do you live? Yeah. I live in Mexicanos. Very good, excellent. That's it. Okay. Okay, good. Let me see if I can see someone with camera on. Yes, I have some people with cameras on. Let me see. Okay. Janet, where is your TV? My TV is in my living. In your living room? Yes. Good, excellent. Yeah. Very good, that's it. Vamos a usar mucho preposiciones que hablábamos ayer, que cuando uso at or in, siempre tengo que usarlas con where. Okay, location. Vamos con la siguiente. Let's see. Vanessa, help me with the next one. This one. When? When is your birthday? It's May, ¿cómo se dice? 15th. 15th. 15th, aunque sea fecha. Sí, 15th. Okay. Cuando vemos fechas, vemos números ordinales. Y le ponemos casi siempre una terminación, en este caso es TH, que suena a como Z de España, right? Ok. Y solo decimos el mismo número y solo le agregamos el al final, ok? Si tiene eso, solo es el mismo número y al final. Pocos números son los que cambian en cuanto a pronunciación, que sería el caso de first, que es el primero, second, and third. Esos son los tres que más cambian. De ahí el resto van todos igual. El first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, etc. But we're going to practice that. We need to practice birthdays and dates, and we're going to practice it. Okay, William, you have a question. No, teacher, sorry. No, oh, don't worry. Okay, that's good. Okay, so when it's about time, moments. Y aquí es bien amplio porque la respuesta puede ser bien variada, ¿ok? Aquí sí me gustaría que cuando la practiquemos seamos bastante creativos, además de usar fechas, además de usar días, además de usar meses, ocupemos situaciones. Porque sucede bastante que a veces las cosas no pasan en una fecha en específico, sino que pasan cuando pasan. For example, let me show you something. I'm going to stop sharing just for a second. Okay, let me see, where is my cam? Okay, I'm going to show you something. Lucky me, I am at home. I love these boots, I'm sorry. Okay, look at this. These are my boots. Okay, but I don't wear these boots all the time. No uso esta bota todos los días. So, ¿qué pregunta me podrían hacer al respecto? Only when. When do you wear? Do you usually wear the boots? Exactly. When do you usually, very good, me gusta que estén usando el usually, y el verbo para ropa y accesorios es wear. Where. Exactly. Do you usually wear? Wear your boots. Where do you wear the book? Boots. Okay, check the chat for spelling and vocabulary. That is the question. I only wear my boots when it's raining.
when okay. it's raining. I'm going to write the answer. Si se fijan, esto nos va a ayudar mucho cuando yo no sé cuándo. O sea, no sé si lunes, no sé si martes, no sé si junio. I don't know if it's Monday, Friday, June, tomorrow. I don't know. Depende de la situación. Ahí le puedo bueno. usar el when. Entonces, aunque la pregunta sea when, yo contesto también con when. When do you wear your boots? I only wear my boots when it's raining. For example, this is for many people. When do you go to the doctor? Teacher. Mm-hmm. Yes. ¿Cómo sería para poner cuando yo tengo frío? When I'm cold. I have... When I'm wow. cold. Mm-hmm. When? Cuando yo tengo frío. Ajá. I'm cold. Or when it's cold. Cuando hablo del clima o de la reacción física mía, es verbo to be. When it's cold, yeah. Solo le pongo el apóstrofe porque es verbo to be lo que tengo. Puedo usar las dos. When I am cold, porque yo tengo frío, o cuando yo tengo frío, o cuando está frío o fresco, when it's cold. Okay, yeah. quick tip. Así como hay double sense en español, hay doble sentido en español, hay double sense en inglés. Y a veces nos juegan bromas. Y los teachers nos juegan las bromas. ¿Qué pasa cuando, let me see, when do you wear shorts? Listen to the question and you answer. When do you wear shorts? When it's hot. Excellent. Ahí vamos a tratar de usar when it's hot. Porque sí, como hay bromas en español, hay bromas en inglés. So, si yo digo I'm hot, it's too sexy, the vocabulary sometimes. So, dejémoslo con el clima. It's hot, it's cold, it's raining. Suena mejor. ¿Ok? No es que esté mal dicho, pero las bromas existen. Y ahorita en el nivel que estamos, una broma nos puede caer muy pesada. So, when it's hot. All right. Vamos con la siguiente. Entonces el when decimos que es toda la respuesta relacionada a tiempo. I can use days. Vamos a ver quién me pone en el chat el primer día de la semana. Working day. When is the first day of the week? What is the name, the first name of the week? Sorry. Monday. Okay, the next one. After Monday. What is the next one? Tuesday, good. Tuesday, and the next one? Wednesday, perfect spelling, William, good. Wednesday, good, Janet. Wait, after Wednesday. Now Friday, come on. Today is Wednesday. What day is tomorrow? Thursday, tomorrow. Thursday, perfect. Salvador. Thursday. Vamos a ver, ¿quién me corrige el spelling de Thursday? Alguien corríjame el spelling de Thursday, que en el chat está como raro. It's weird. Thursday. Type in the chat. Thursday, good. Ahora, vamos a tener cuidado con la pronunciación de Thursday and Tuesday. Martes es Tuesday. Tuesday, como que tengo una I metida por ahí, Tuesday. Y el jueves es Thursday. ¿A quién le gusta Avengers? A mí, yeah. Good. All right. Only you. Thursday es el día de Thor. So viene la misma pronunciación. Yes. Thor. Thursday. Ajá, viene por ahí la raíz. Entonces, como es una U, no es una O, lo voy a pronunciar como que le estoy diciendo a alguien. Thursday. Es una U que suena a O, pero no es O. ¿Verdad? Cuando le decimos a alguien, es una, oh, entre U, O. Thursday. Ajá, Thursday. Okay, so, what is the happiest day of the week? After Thursday?
Friday. Good. And the next one? Saturday. Good. Saturday. Good. Excellent. And the last one, the day we rest. Sunday. Good. Excellent. Monday. Now, when is your birthday? I want you to type your birthday. Type in the chat. Your birthday. When is your birthday? It's on July. Okay. William, your birthday is in July, right? Yeah. Okay. Yeah. In July. Good. All right. The rest. Type your birthday. Everybody, type your birthday. It's in September. Good. It's October 21st. Good. Birthdays, everybody. The rest, Jennifer, Victor, Michelle, type in the chat. Teacher, solo cuando uno quiere decir solo el mes, it's in July, only July. Only that, yes. Let me type cuando uno quiere decir Go ahead. Y cuando uno it ¿cómo sería? No sé, no me recuerdo. Let me help you. Don't worry. Vamos a verlo. En la preposición in, cuando yo hablo de tiempo, más que todo. Hay dos formas, solo decir el mes y la fecha, right? Okay, veamos eso, rapidito. Cuando yo ocupo in con fechas o tiempo, lo voy a usar con meses y años. Okay. Por ejemplo, I was born in June 1977. Don't do the math, okay? No hagan las matemáticas. Esto es preposiciones, no matemáticas. I was born in June 1977. Okay? ¿Por qué ocupo el in? Porque estoy usando mes y año. Mes y año. Si quiero usar solo el año, in. Si quiero usar solo el mes, in. Entonces me quedo con que mes y año juntos y separados va in. Si yo ocupo on, es porque estoy usando days or dates. Entonces estamos hablando, when is your birthday? My birthday is on June 13th. Tengo ahí la fecha, date. ¿Cómo sé que es la fecha? Es porque tengo el numerito. Si tengo el numerito, es la fecha. Si no tengo el numerito, es el mes. ¿Ok? Ok. Ocupo el on con días. ¿Qué quiere decir? Yo les puedo decir que I work on Saturdays. Es el día. It's on July 6th. Por eso yo le quería poner... arriba solo puse it's on July, pero me faltó el número. Fecha. Ajá, exactly. Si ya le pongo el número, entonces digo on. Si no le pongo el número, lo dejo en in. ¿Ok? In. Ese cuidado vamos a tener. Good. El on va con fechas y días. Y esto incluye los holidays que vimos ayer. Los holidays casi siempre es un día. ¿Ok? Si ya es una semana, probablemente no sea un holiday, es otra cosa. Okay. Casi nunca tenemos holidays tan largos. Ya vamos a ver eso. I work on Saturday es porque es día. Ahora, un festivo, for example, I eat out. I eat out on Mother's Day. Yo salgo a comer el día de la madre. Es un día, so es on. Cada vez que yo hablo de una celebración va a ser on porque es un día. Se me quedó con esa regla. All right. ¿Preguntas hasta aquí con meses, fechas, preposiciones? Yo tengo una pregunta. Ok, go ahead. ¿Y siempre al final se le pone TH o cambio? Cambia. Veamos eso rapidito.
Los números ordinales, vamos a ver si tengo a mano algún link para que lo revisen despacio luego. Y lo vamos a ver rapidito. Ordinals. Uy, how do you write ordinals? And send it to you. No te voy a caer. Este le va a quedar en el chat. Lo descargan o lo copian en algún documento que ya lleven con los links, etcétera. Sería bueno que tuvieran un archivo con todos los links para que después lo vayan repasando. Okay. Le dejo en el chat el link. Veamos si lo puedo compartir, si no hay problema. Ok, great. And, ok, perfect. Ok, lo que les voy a compartir es lo que ustedes ya tienen en el chat. Los números cardinales son los números naturales, los que usamos para cualquier cosa. Los números ordinales son para... Te invita de rana, que si no sana hoy, sanará mañana, si no pasado mañana, si no la otra semana, pero no me vayas a vomitar. Ay. Sorry, okay. Check your microphones, okay? I'm going to mute it, but you can open it, okay? Right. Okay, so, los números ordinales los vamos a ocupar mayormente para cosas que van en orden y principalmente las fechas. Cuando ustedes lean un documento en inglés y no lleve el TH, no importa, lo leemos como TH si es fecha, okay? Esa es la regla. No llevan todos TH. Si ustedes se fijan, pay attention on this, tienen una... secuencia. Los primeros tres, ok, estos de acá, son especiales. Es first, second, and third. Entonces a eso lo que le pongo son las últimas dos letras. First, second, third. Primero, segundo y tercero. Al resto, ya le pongo la TH. Si ustedes se fijan, van hasta el 20 con la TH. Entonces, es algo con lo que yo continúo de seguidito. Tengo algunos números especiales, como les decía, que tengo que tener cuidado con el spelling a la hora de escribirlo. Porque, por ejemplo, el 5 ya no es 5, es 5th. ¿Ok? Ese es especial. Pero este H. Luego, si se fijan, todo es el mismo número. Solo le pongo la TH. Entonces, no me complico y solo digo 6 y soplo con la lengua hacia afuera. Seventh, eighth. Aquí cambia en el ninth, si ustedes se fijan, cambia el spelling, pero la pronunciación sigue siendo la misma. Ninth. El ten sigue siendo el mismo ten, solo que digo tenth. Y así me voy. Tenth. En algunas, eleventh. Ajá. And twelfth. Ajá. Si se fijan, solo cambia un poquito el spelling, pero... queda la misma pronunciación, 12. 15. Ok. 13, 14. Let's see if I can go down. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí cambia un poquito la pronunciación porque nosotros tendemos a decir 20, pero aquí es 20th. 20th or 20th. Ok. 20th. Cambio un poquito porque casi la hago completa la pronunciación, 20th. Y de ahí, si se fijan, vuelvo al first. Como tengo 1, 2, 3 en el 21, 22, 23, vuelvo a 21st, 22nd, 23rd. ¿Ok? Eso es lo más importante porque en fechas más o menos por ahí me voy quedando y termino en el 31st.
que sería el 31. Y de ahí la regla sigue para el resto, tal cual la venimos trayendo. TH para todos los números. Ya cuando llego al 41, o no sé cómo se diría en español, 41st. Ya no lleva la TH en el 40, sino que digo 41st. 51st. 61st. Y si ahí sigo, 62nd, 63rd, 64th. Donde yo mantengo el ordinal es en el último dígito, acá. Y la decena, solita sí lleva TH, pero si ya la combino 41, ya es 41st. ¿Ok? Entonces, ese cuadrito, revísenlo, porque sí, nosotros vemos los números, pero casi siempre es una sola clase, ¿ya? Entonces, ya en el medio de las prácticas, sí se nos van olvidando esos numeritos, aquí los podemos repasar, ¿ya? Hagan ejercicios de los números escribiéndolos, sumándolos y diciendo las cifras para que se les vayan quedando, ¿ok? La verdad que no es muy complicado. Ok, ¿preguntas con los ordinales para las fechas? All right, let's continue. Ok, now let's continue with the questions, que es el main point of today. Ok, all right, let's see. Jennifer, can you help me reading who? Who is that? That's my younger sister. Very good. Aquí vamos a tener un cuidado. Creo que nunca tenemos problemas con la pronunciación, pero a veces nos confundimos entre who y how. El who es para personas. Okay. Who es quiero saber quién. For example, Michelle, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? With my mom, sister, brothers, three siblings. Three siblings, great, excellent. Entonces la respuesta para who siempre son personas, ¿ok? And let's With my parents. With my parents, good, excellent. Now, let's continue. Can you help me? Sibling, come on, with my sibling. Siblings, yes. Brothers and sisters, siblings. Yes, sibling. Siblings, good. All right, Victor, can you help me with the next one? Can you read why? Why would you lie to class? Why were you late to class? Repeat. Why were you late to class? I was late. I was late. No sé cómo se pronuncia eso. I missed the bus. Good. I was late because I missed the bus. The question is asking why. Cuando yo pregunto why es por qué. Necesito una razón. So why were you late to class? I was late because I missed the bus. ¿Por qué llegaste o estuviste tarde a la clase? Llegué tarde o estuve tarde a la clase porque se me fue el bus. Perdí el bus. Ok, good. Ahora, con el why necesitamos hablar un poquito más. Y aquí la palabra clave va a ser siempre because. Yo pregunto por qué y yo respondo explicando la razón, empezando con otro por qué que es because. So everybody, because, repeat.
Abra el micrófono. Oh. Because. Entonces, aunque yo no dé con only cause. Tenemos una contracción que es informal. Esta sí es informal. Podemos usar muchas contracciones, pero ya en conversación coloquial la contracción de because es cause. Okay. Pero es informal. Esa casi siempre la vamos a usar solo platicando, la vamos a ver escrita en los comic books, la vamos a ver en las canciones, pero no la vamos a ver en documentos profesionales. En el chat, sí. Ese es bien común. Ahorita todo es en el chat, sí se puede. Perfect. All right. Good. Okay, now, the last one. Wish. Okay, este es muy parecido al what. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que es ¿cuál? Which dog is yours? ¿Ok? Yo tengo dos cosas. ¿Ya? Yeah. For a while. Let me show you. Ok, sorry. I have two things. I have two cell phones. And you ask me, which cell phone is yours? ¿Cuál celular es el tuyo? Ah, oh, this one. Oh, no, this one is mine. ¿Cuál? Yeah. El negro, el gris, okay, whatever. So, el which es para cuál. Two. Mm-hmm. So, tengo what y tengo which. Cuando yo ocupo what, es bien genérico. Okay, for example, what do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? What do you like to eat? Pueden usar el chat o el micrófono. Mi pregunta es, what do you like to eat? I like to eat pasta. Pasta, good. What do you like to eat? I like to eat Italian food. Italian food, good. Salvador, what do you like to eat? ¿Cuándo se ocupa wish? Disculpe. Ah, cuando quiero ser más específico. Vamos a practicar ahorita what, que van a ver que es bien general. What do you like to eat? Y ya me dijeron pasta por ahí, Mexican food, Italian food. Salvador, what do you like to eat? I like meat. Meat. Asada. Meat. Barbecue. Barbecue. Good. I like pupusas. Good. And seafood. Okay. Yeah. Which restaurant do you prefer? ¿Cuál restaurante prefiere? Which restaurant do you prefer? I prefer Crispy's. Crispy's, okay. I prefer La Calaca. La Calaca, good. La Calaca. Uh-huh. Ellie, Jesse, William, Vanessa, Michelle, which restaurant do you prefer? I prefer Las Tres Piedras. Las Tres Piedras. Where is it, Las Tres Piedras? I prefer Habibi's Pitas. Habibi's Pitas. Okay. Habibi's. Habibi's. Yeah. All right. Okay, William, where is that restaurant? Where is the restaurant? Habibi's. What? Where is Habibi's? Okay. In Colonia Escalón. Escalón. 79 Stone Street. Okay, 79. Good. And Vanessa, you told me that you like which one? Tres Piedras. Atrás. Behind? Atrás del Galaxy Bowling. ¿Cómo se diría? Behind. 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 Mm-hmm. Behind. Okay. Behind Galaxy Bowling. Okay, good. Thank you. Vanessa, you were telling me that you like Las Tres Piedras, right? No, I prefer Felipe. Felipe. Who said Las Tres Piedras? Michelle. Yes. Okay, Michelle, where is Las Tres Piedras? In Colonia, no sé. Colonia, go ahead with Colonia. Mm-hmm. Ajá, Chinameca. Oh, Chinameca. Okay, San Miguel, right? No. Where's Chinameca?
Santiago Texacuanco, San Miguel Tepezontes. Ruta de panorámica. Oh, yes, yes, got it, got it. Panoramic. Okay. Panoramic route. Panoramic route. Route, yes. Yeah. Ahora, vamos con las direcciones. Okay. Este es route para nosotros. La ruta de las flores, ruta panorámica, so on and so forth, route. Ahora, con las direcciones, colonia, tal... neighborhood. Can be. Pero realmente, cuando demos direcciones, podemos usar colonia Miramonte, ¿ok? First Avenue, Sisimiles Avenue. Podemos mezclar. Pero, por ejemplo, cuando decimos colonia tal, dejémoslo en colonia porque así lo vamos a encontrar, ya sea que hablemos inglés o español. El nombre de esa colonia es Colonia Miramonte, por ejemplo. Colonia Escalón. Ya después, si la persona solo habla inglés, le podemos explicar que colonia es un neighborhood, ¿ok? O que es un borough. Borough es como un distrito, como que fuera Ciudad Merliot. Ya, Ciudad Merliot no es colonia, no es municipio, es un borough. Ya le podemos explicar qué es. Entonces, where do you live? Ah, I live in Ciudad Merliot. No, Merliot City, no. Porque el gringo nunca va a encontrar Merliot City en el mapa. Va a encontrar Ciudad Merliot. Ya después podemos explicarles qué es. Por ejemplo, where do you go on Sundays? Yo voy al puerto. I go to the port. I go to el puerto. Porque sabemos que ese punto se conoce como el puerto. De hecho, creo que el municipio se llama Puerto La Libertad. Entonces, las direcciones las vamos a dejar en español en la mayoría de los casos. Tal vez los nombres de calles, como hizo William, que lo usó en inglés, lo podemos hacer porque como son números y son palabras que se entienden en inglés y en español, 79th Avenue, lo voy a entender en inglés o en español, es más fácil. Pero si ya el nombre es muy latino, como Colonia, el puerto, o sea, Merliot, lo dejamos así. No tengo que traducirlo. Ok. Ahora, si se fijan, volvemos al what y al wish. El what es bien general. Yo puedo decir que me gusta la pizza, que me gusta la pasta, que me gustan las pupusas, que me gusta algo muy puntual, como un platillo, como es pupusas, o algo muy general como Italian food. Ya cuando quiero saber algo más específico, pregunto which restaurant. ¿Okay? Y ahí quiero saber el nombre del restaurante. ¿Ok? Entonces, casi siempre el which va acompañado de algo más. ¿Ok? Which car? Which song? ¿Cuál canción? Which song do you like? Which band do you like? ¿Qué banda te gusta? Uh-huh. Yes, William? Which restaurant prefer? Do you prefer? Pollo Campero or Pizza Hut? I'm going to be honest. I prefer Pollo Campero because of the chunks. You know, this piece of chicken, small, I prefer. Okay. Yeah, Pizza Hut, no, I'm sorry. I give it a try last week. Oh, no. Too greasy. Okay. That's okay. Cuando usamos which, siempre vamos a usar una palabra a la par. Siempre. Y casi siempre es de lo que estamos hablando. For example, which soup do you prefer? Maruchan or Lucky? Which soup? Always Lucky. Lucky. Yeah, it's creamy. I like it because it's creamy. Es como cremosita. I like it. Okay. Entonces siempre tengo which algo. ¿Qué pasa si no tengo which algo? En inglés siempre voy a tener algo. Por ejemplo, si tengo las dos cosas físicas, ¿ok? Voy a decir which one. ¿Cuál? Con un uno a la par. One. Which one. Which one do you prefer? Ajá, which one. Siempre, aunque nosotros pensemos que no lo necesitamos, por ejemplo, which one is yours? ¿Cuál es el tuyo? Pregunta que a veces pasa en clase cuando estamos en clases presenciales, que nos encontramos bolígrafos de alguien o cuadernos de alguien. Tengo las dos opciones y digo, which one? ¿Cuál? ¿Cuál es el tuyo? Which one is yours?
Aunque creamos que no necesita ese one va ahí, porque si no, no tiene sentido el which. El which siempre va con algo. ¿Ok? Estas son poquitas palabras, poquitas Dutch words. Hay alrededor de 16, 15, 16 que vamos a ir practicando a lo largo de la clase, pero podemos empezar con estas. Vamos a hacer algo. Necesito que, siguiendo la fórmula de Simple Present, escriban en su cuaderno, primero, en su cuaderno le escriban primero, 5 preguntas. Pueden revisar el link. Veamos si tienen ustedes esa imagen o si no se la voy a dejar en pantalla. Sabe que trabajamos bastante lo de... No, se las voy a pasar en el chat el link de las Dutch words o así las tienen más a mano. Y las pueden revisar. Ah, se las pasé por el WhatsApp. Creo que en el WhatsApp están. A ver si yo tengo abierto mi WhatsApp. Cinco preguntas Simple Present. Y ahorita en el chat les voy a dejar la estructura para que se acuerden. Ahora, las preguntas, ¿cómo se estructuran? Mejor se las voy a compartir en pizarra, así más grande. So, look at the whiteboard. La estructura de la pregunta es Dutch word. Dutch word. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Más el do o el does. ¿Se acuérdense que si es tercera persona voy a preferir does? Más el sujeto. Subject. Más el verbo, que como es pregunta y yo ya tengo o es does o es do, ya lo dejo siempre forma base. No le ando cambiando nada a ese verbo. Más el complement. ¿Ok? Esta es la fórmula que voy a seguir. ¿Qué me ayuda esta fórmula? Que yo no tengo que estar pensando en estar traduciendo. Don't translate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros en español tenemos muchas formas de hacer preguntas. ¿Ok? Quitamos sujeto, a veces no necesitamos auxiliar, a veces empezamos con el verbo. ¿Ya? En español tenemos una libertad más grande. En inglés no. En inglés es Dutch word y me caso que al principio voy a preguntar Dutch word. Y como es simple present, me caso que es do or does. Y siempre meto al sujeto. Una clave del inglés, hasta quizás que lleguemos a un avanzado, vamos a ver que siempre necesito sujeto. Si no tengo sujeto, algo está mal. Luego el verbo, y aquí como vuelvo y repito, siempre forma base, y el complemento, y al final cierro con un question mark. ¿Okay? Ahora, tip para la escritura, solo necesito question mark al final, no como en español. Okay, I don't need question mark at the beginning, solo al final, just at the end. La explicación es bien fácil. Como en español, yo tengo tantas formas de hablar que yo en español sí necesito los dos question marks para saber que eso que está ahí es pregunta. En inglés y en otros idiomas, como tengo esta estructura tan cuadrada, yo ya sé que si empiezo con what y tengo mi auxiliar y luego el sujeto, con esta parte de acá, yo ya tengo mi pregunta arrancada. Ya no me queda duda que eso es pregunta. Entonces ya solo cierro hasta dónde llega la pregunta. La pregunta va a llegar hasta aquí, al question mark. ¿Ok? If you structure the question this way, no hay dónde perderse. Pregunten lo que pregunten. La pregunta está bien hecha si llego a esa estructura. Y pueden copiar ese cuadro. Y pueden hacer sus preguntas con ese cuadro. Va a ser mucho más fácil. Teacher, for example, what time do you wake up? I wake up at 5 a.m. Okay. Mm-hmm. Every day, teacher? Every day. Yeah, maybe sometimes, probably. Give me 5.
Monday or Wednesday. Today I didn't, but maybe at 7 sometimes. But it's weird. It's an adult routine with. It's a new routine I have, you know. Before, at the beginning of the pandemic and the quarantine, I used to wake up at 9 probably. But I had to push myself to wake up early to be more productive. La pandemia me estaba matando. So I used to wake up at 9, but now I wake up at 5. Okay. Okay, now let's take this 10 minutes to practice. Okay, good. So we're going to do something very similar to this year, but we're going to use your questions. I'm going to start asking and then you continue. Let's see, Salvador. Can you hear me? Salvador, Salvador? No. Yes. Yes. Great. Salvador, where do you work? It's in American Park. I work. At American Park. I work in Inversiones Continental. Very good. I work at. Vamos a usar at. I work at. Mm-hmm. Inversiones Continental. Good. Casi siempre con el trabajo voy a preferir at, ¿ok? Porque okay. Es algo bien general. Ahora, let me explain why. Yo trabajo... At. Yo trabajo para Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. I work at Inversiones Continental. Good. Pero si se fijan, yo no estoy en Inglés Corporativo. Ahorita estoy en mi casa. Okay. Entonces, por eso ocupo at, porque en mi trabajo no siempre es en el building. Mi trabajo a veces en ventas en la calle, o mi trabajo es ir a dejar producto, o mi trabajo es, como en este caso, I work at home for a company. So, lo dejo en at. Voy a usar in cuando en el momento, o por alguna razón en la pregunta, me están preguntando por el building, el edificio. Ah, yes, I work in that building. Yo trabajo en ese edificio. Ya trabajo allá adentro. Right? Good. Now, let's see. Salvador, una de sus preguntas para... Let's see, Janet. Janet. What does Janet the weekend? What do you do on weekends? What do you do? No es cuando es para she, no es dos. Pero tú le estás haciendo la pregunta directamente ya. Yo ya me salgo. Ah, y tú okay. Le haces la pregunta directamente a Janet. Janet, what do you do the work? What do you do the work? At work? At work, I do many things like escrituras. Lawyers. I make legal papers. I make many. I do legal papers. I do many things by lawyers. For lawyers. Legal paperwork. Todo el que es papeleo legal, legal paperwork. Yeah, okay. Good. Okay, Janet, one of your questions to Sonia, please. Sonia, a ver, había hecho preguntas bien generales. Sonia, okay. What is your last name? What? Or what is your full name? Mm-hmm. My full name is Sonia del Carmen Cañas Romero. Thank you, Sonia. Ahora, Janet, usemos simple present. Cualquiera de los Dovish words y usemos do
y un verbo. To practice, simple present. Yes. Mm-hmm. Okay. Thanks. Janet, make a question. Otra vez para practicar simple present. La pregunta está muy bien, pero la dejamos en verbo to be, lo que no está mal, pero ahorita para practicar el where do you. Uh-huh. Janet, what do you do, place favorite? My favorite place is my home. Oh. Good. Okay. Janet, revisemos notas y tratemos de hacer una pregunta simple present siempre para Sonia. Okay. Salvador. Hello, William. Which eat do you prefer, fast food or homemade food? Homemade food. I prefer homemade food. Homemade. Homemade. Good. Sonia, what usually do on weekend? Mm-hmm. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? What do I usually at weekend clean my house. Good. And cook es cocinar, perdón. Yes, yes. Cook. Mm-hmm. I cook for my son. Okay, very good. Mm-hmm. Read. I like read. I like no hacer hacer si hago ejercicio como I do exercise. I exercise or I do exercise. Both. It's okay. I do exercise. Only. Okay, very good. Okay. Si se fijan, es bien fácil. Solo trato de poner un verbo para poder tener esta conversación. Okay. Yes. No es que esté mal usar verbo to be, pero la idea es ir practicando. Okay. Sonia, one of your questions to Salvador Aldana. Okay. Salvador. What do you do? What do you do? What do you do in ¿cómo ahorita? No worry. Go ahead. What do you do Sunday? What do you do on Sundays? Good. What do you do on Sunday? I check the platform and complete the lesson. Very good, excellent. I check the platform and complete the lesson. Good, platform. Okay. Good. Okay, good. It's 1 minute. Vamos a hacer algo. Durante su lección, cuando estén estudiando, traten de estructurar preguntas, ¿verdad? Vamos a ver si usamos más mañana y vamos a ver si introducimos un par de WH words más. Revisen el link de los verbos para estar seguros de vocabulario y más ideas que podamos tener. Y el link de las WH words que también les mandé por ahí temprano para que podamos tener más conversación. ¿Ok? Yes. Estamos a un minuto. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que podamos añadir. No. Okay. No teacher. Good. Only that. Very good. Lo están haciendo muy bien. I like it. Very good. Congratulations. Thank you. Bye. Okay. See you tomorrow, everybody. Bye.
See you tomorrow. Take care. Bye. Bye bye. I love you. See you tomorrow. Love you. Bye bye. Bye. Bye.